De verdad, ¿eh? ¡Qué época! ¡Uf! Tengo los... Estoy como... Ah, es que es una sensación que no se puede expresar. O sea, cuando eres muy fan de un universo, de una saga, de al fin y al cabo un universo más que una saga o películas, ¿no? De esto tan bonito que se crea, como lo soy de la Tierra Media, como ya sabéis. Y como lo soy de Star Wars, para bien o para mal, ¿no? Porque Star Wars nos ha dado de las mayores alegrías de nuestras vidas y también de las peores con esa última trilogía y ciertas decisiones, la cual el fandom no ha estado muy a favor. Pero creo que estamos en una época muy bonita de Star Wars, en una época que vienen un montón de productos muy interesantes, otros quizás no tanto, y que vamos a tener Star Wars mínimo una década más por delante con propuestas interesantes. Muy buenas a todos, cinéfilos y cinéfilas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos de nuevo al canal y en esta ocasión a una opinión y crítica que hago completamente entusiasmado por el episodio que acabo de ver del libro de Boba Fett. Concretamente el episodio quinto titulado, obviamente este es un vídeo con spoilers, así que si no habéis visto el episodio, no sé qué hacéis aquí porque justo es el episodio el cual menos se puede hablar. Porque cualquier pista que des haces spoiler y es un episodio ya no de los mejores, no el mejor ya de Boba Fett, sino el mejor o uno de los mejores en general de las series que han salido de Star Wars, una grata sorpresa, pero para mí también tiene un gran problema este episodio y es que está dentro de la serie de Boba Fett. Y esto de Boba Fett tiene lo que yo de Mandalor, no tiene nada de Mandaloriano. Y eso para mí es un problema que luego vamos a analizar, porque creo, y mucha gente que me sigue desde hace tiempo, me admiráis o muchos me decís siempre, yo no soy ni el mejor editor, ni soy quizás el que más se curre los vídeos, aunque yo siempre que puedo me curro el canal, subo todos los vídeos que puedo, estoy trabajando, de hecho ahora estoy teletrabajando, deja el portátil un momento, me da un descanso y estoy haciendo este vídeo. Intento transmitir mi pasión por el cine. Solo tenéis que ver mi canal con la de vídeos que subimos de todo tipo. Obviamente, dejo un gran hueco a Star Wars, un gran hueco a la Tierra Media, un gran hueco a estos universos frikis de los cuales destaco estos dos porque soy fan. Y ya sabéis la de vídeos que hay en este canal de Star Wars, de Mandalorian y más y que pienso dedicar. Digo esto porque siempre demuestro ser objetivo. Y yo en el tercer episodio. Estiré un poco de las orejas a The Book of Boba Fett porque dije, la serie está muy bien, la serie es muy entretenida, la serie tiene cosas muy buenas, pero se queda a un nivel que yo no digo que supera a Mandalorian o equipare a Mandalorian. El mayor problema que tuvo Boba Fett al principio es que imitó a Mandalorian. Y eso para mí es un problema porque son dos formas de ser y dos personajes muy diferentes por mucho que tengan pasado cazarrecompensas. Y yo disfruto mucho de Boba Fett, pero la realidad es que está en un nivel que podía ser mucho más. El cuarto episodio fue el mejor episodio de Boba Fett, y sí que fue un gran episodio en todos los aspectos, y lo destaqué y lo subrayé, y nos dejaba esa especie de, no plot twist tampoco, pero esa especie de granito semilla para el próximo con la música de Mandalorian de Din Djarin, que ya nos presuponía que los refuerzos que tenían que buscar para el tema del sindicato Pike y todo esto, pues iban a recurrir a Din Djarin. Correcto, este episodio lo que me ha gustado es que ha ido a lo que ha ido, ni suspense, ni thriller, ni por aquí ni por allá. ¡Boom! Episodio de Din Djarin, episodio de Mandalorian. Y esto para mí es un problema, lo tengo que decir. O sea, es un episodio de Mandalorian. Es un episodio, o sea, esto no tiene nada de Boba Fett. Nada, cero, de que ni siquiera sale Boba Fett, del pobrecillo. Entonces, esto es un episodio de Mandalorian, del primer segundo hasta el último. Vamos, yo de hecho creo que también. O sea, no es malo esto, o sea, es un gran episodio y vamos a hablar de él. Pero creo que esto ha sido un episodio de pura publicidad también para la próxima temporada, quizás, o para los próximos episodios de Boba Fett, de todo lo que pueda estar por venir. Ha sido brutal el episodio, ha sido increíble, encima está dirigido por Bryce Dallas Howard, que a mí es una directora en Mandalorian que me ha gustado mucho. Nos dio, si no mal recuerdo, no sé si fue en la primera o segunda temporada, ahora tengo la cabeza, que nos dio ese episodio muy rollo samuráis del pueblo contra los rebeldes esos que los tosigaban. Luego otro episodio muy bien dirigido que no me acuerdo cuál, pero es una. Es la chica, la mujer que ha destacado buenos episodios dirigidos por ellos, o sea, siempre hay que tenerla en cuenta.
Muy bien dirigido también este episodio, porque hemos tenido duelos. Y aparte, un episodio que respira mucha más cinematografía que Boba Fett. Y esto me da también mucha rabia. Aquí no hay cosas que salgan del tono, que si personajes vestidos raros o scooters de... Que no es que no pegue en el universo de Star Wars, pero el problema es que no pega con la serie o con el planeta en el que están. Y eso Robert Rodríguez, la verdad es que hablando mal, se fumó un par de porros para hacerlo porque no me pegaba, no cuajaba. Y no sé, yo no sé si es que estaré loco, yo me gustaría que me lo dejaseis saber en los comentarios, pero me ha transmitido mucho este episodio. Bastante, o sea, no voy a decir que sea una película de Scorsese o algo así, pero mucha más cinematografía, no sé si en la dirección, en el ambiente, en la atmósfera, no sé si es porque sale Din Djarin y pierdo la objetividad, que no, porque siempre soy objetivo y por muy fan que sea de algo, si hay algo que no me gusta lo digo. Pero bueno, episodio en el que hemos visto a un Din Djarin que tenía una misión, que era traer la cabeza o vivo del puerco, digo puerco este porque no somos a esta raza, pero los puercos estos que estaban en la carnicería. Tenemos un combate muy chulo, el sable negro aquí va a ser protagonista de nuevo, en la que lo hemos empuñado por Din Djarin, esto ya pasó en la última temporada de Mandalorian, y me ha encantado el detalle, porque no sé si os habréis fijado en el combate, que se hiere él mismo se hiere con el sable en el cuádriceps, y esto me ha encantado porque es un torpe con la espada, o sea, no sabe manejarla aún, y es lógico y normal, y me parece muy interesante. Literal, le corta la cabeza a este tío. Al final los otros le dicen, mira, tenéis ahí unos créditos imperiales, yo no quiero mataros, o si no, tal. Vuestro jefe ha muerto, ¿no? Se sale de con la suya. Y vemos ese no sé si es un planeta, yo creo que no. Es como una estación espacial que me ha recordado un montón a la película de Elysium. ¿Habéis visto la película de Elysium, si no me recuerdo, de Matt Damon? Creo que era Matt Damon, sí. Es un montón esa estación, ¿no? Que es como una especie de donuts, como una especie de círculo. Y me ha parecido brutal el apartado técnico en este episodio, o sea, lo que es toda la escenografía, todo el apartado de... Increíble, el mejor también de Boba Fett, diría, junto al penúltimo. Pues es que me da rabia decir Boba Fett, porque es que esto... De hecho, es que el episodio se llama El Retorno de Mandalorian. O sea, más claro no te lo puedo decir. Yo sí que esperaba que fuese a salir, que saliese, pero 10, 15, 20 minutos, pero no que fuese literal un episodio de Mandalorian, porque es que es lo que ha sido. Cosa que yo, egoístamente hablando... Pues lo prefiero porque me ha parecido increíble y yo creo que a día de hoy, a nivel serie, está años luz de Mandalorian a Boba Fett, ¿no? Y el personaje igual, o sea, yo creo que es un hecho, no es una opinión esto, o sea, yo creo que es un hecho. Y da un poco de pena, porque Boba Fett creo que es un personaje muy interesante, aunque entiendo que en el momento en el que está Boba Fett es el momento menos interesante de toda la historia de su personaje en sí, ¿vale? Yo ya sabéis que sé de Boba Fett, tengo cómics de él... Y la parte más interesante ya se exploró, es su pasado, es cuando es cazarrecompensa. No ahora que no es un cazarrecompensa, es un tío que de hecho él mismo dice en el anterior episodio, no voy a ser más cazarrecompensas, no voy a trabajar más para nadie, Boba Fett ha cambiado. Me gusta ese concepto, pero yo espero que se explore mejor. O espero que si hay una segunda temporada se atrevan a abarcar un guión mucho más elaborado a la hora de Boba Fett hacer un personaje más interesante. Porque ahora mismo Boba Fett es un personaje... que está viviendo de la sombra de Mandalorian, y este episodio de hecho ha sido unánime en crítica de audiencia y especializada en redes sociales porque es un episodio muy bueno y es un episodio que argumentalmente coge el testigo de Mandalorian y lo junta con Boba Fett para este pequeño evento que vamos a tener, ¿no? Quizás el primer o de los primeros eventos así que conecten series, interesante. Dicho esto, vemos que va la chica, bueno, al monstruito este de la mesa, ¿dónde está el subsuelo? Le dice dónde está el subsuelo, estoy yendo muy a grano, si no me enrollo. Y efectivamente vemos a Din Djarin super herido de la pierna, con esta herida, y vemos, no sé cómo se llama, perdonadme por los nombres, soy muy malo para los nombres, no hago los vídeos con guión aquí en un blog, es yo, la cámara, mi emoción y mi pasión por el cine transmitida a mi público, no me preparo nada ni nada, esto es pura emoción. Pura naturalidad, que es lo que muchos valoráis, y no me sé los nombres. Pero vemos a la herrera, que mucha gente quizás la podía dar por muerta, y al otro grandullón que sí que salió en la primera temporada con todos los mándalos, salvando a Boba Fett, a Din Djarin y a Grogu, que es cuando le dice gracias, ¿no? Tenemos un momentazo, porque encima la herrera está rollo sentada, rollo muy zen... Y bueno, se ponen a hablar, la herrera le cuenta la historia de Mandalore, la noche de las mil lágrimas, si no mal recuerdo, que es cuando destruyen a todos los, prácticamente casi todos los mandalorianos, a excepción de los que
pueden salir vivos, que literal creo que ella dice de la secta, o sea, son como una especie de secta y está aquí dicho, creo, corregidme si me equivoco. Y tenemos todas, y de hecho nos lo muestra con un flashback, todas las naves imperiales con bombarderos explotando todo. A mí esa parte me ha parecido súper emocional. Cuenta la historia del sable oscuro, o sea, todo este lore era algo tan esperado por el fandom, o sea, todo esto se sabe de las series de animación, todo esto se sabe de las novelas, de los universos expandidos, de menciones de Filoni, pero en Live Action, contado de esta forma tan detallada, sí que se ha mencionado, pero en esta profundidad no. Y esta es la mejor parte del episodio, porque todo esto era tan esperado por el fandom que lo tienen en cuenta y es como que te lo están tirando a la cara para tenerlo en cuenta para la próxima temporada de Mandalorian. O sea, yo de hecho soy de los que piensa que Din Djarin va a ir a Mandalore en la próxima temporada. Se está hablando de esto de alguna forma u otra y sería brutal, aunque esté desértica y arrasada, ¿no? Y tenemos la historia también de Bo-Katan, que también se habló de un spin-off de ella, que quizás en este spin-off vemos cómo pierde el sable, y bueno, habla de Bo-Katan, todo ese lore, hasta el momento en el que, bueno, ella entrena un poco a Din Djarin con el sable, porque no lo maneja aún. Y luego tenemos a Grandullón, que le dice, mira, en mi clan, uno de los, bueno, se menciona a Visla, ¿no? Se llama Visla, lo siento por los nombres, que es muy malo, el no sé qué Visla, que es el Jedi que os hizo un vídeo hablando de él, el primer Jedi mandaloriano, que es el que empuña el sable y nos cuenta también la historia de él. Y resulta, si no mal recuerdo, que el Grandullón, su clan, tiene como sangre de este. Le dice, te reto a un duelo y vemos si te gano, me lo quedo. Din Djarin acepta y tenemos un momento de duelo muy chulo. Es verdad que es un duelo muy torpe, porque es que estamos hablando de dos tíos grandullones, sobre todo el otro, con armaduras pesadas. Entonces, me gusta mucho porque se siente un duelo muy real. De hecho, se dan cabezazos, puñetazos, todas estas mierdas. Y se siente como un duelo real y eso me mola. Los golpes son reales y bueno, al final gana Din Djarin por habilidad de rapidez, con cuchillos y tal. Y no, para el final el otro es más tanque, más rápido. Más lento. Y Din Djarin gana por habilidad. La otra dice, mira, parar. Y hace la gran pregunta de, ¿os habéis quitado alguna vez el casco? El Grandullón dice que no. Y tenemos un momento de tensión que me ha encantado. Y es cuando él dice, sí, me lo he quitado, ¿no? Que ha tardado en contestar. Y ella se queda como, qué pena. Esto está en el credo de una forma, vamos, es una norma básica. Ya no eres un... Yo me he quedado flipado aquí, ¿vale? Porque obviamente esto forma parte del credo. Pero no me esperaba que fuese de este nivel de exigencia quitarse el casco hasta el punto de ya no eres Mandalor. Ya no eres un mandaloriano. Y le dice, no, ya no eres tal, te tienes que pirar y te tienes que ir a las aguas de no sé qué. Tiene que irse a un lado a hacer algo, ¿vale? No me acuerdo ahora. Pero total, tiene que hacer algo para volver a recuperar ese honor. Me ha resultado muy heavy esto porque es, vamos, una secta total. O sea, una simple... Y claro, es curioso porque aquí me encanta que este tío Din Djarin, sabiendo la exigencia que requiere lo del casco, se lo quite por lo buena persona que es. Y aparte, los momentos que se ha quitado son tres. Uno a punto de morir, otro por lo del escaneo de la cara en la base imperial de la mina, si os acordáis, que es simplemente por hacer... necesitaba quitárselo sí o sí. Y el tercero en un momento completamente emocional despidiéndose de Grogu. Aquí también me salto la parte en la que a Grogu le han hecho algo. No sé si es un collar, no sé si es un anillo. Tiene pinta de ser una volario, algo externo. Puede ser que sea no creo que sea un casco, pero tiene pinta de ser un collar. No lo sé, ¿eh? No se ve, pero se ve así pequeñito. Y vemos que la sombra de Grogu está en Din Djarin, que me ha parecido increíble. Le sigue echando de menos, le sigue queriendo y quiere ir a verle. Y termina el episodio diciendo voy a ir a verle, pero no nos saltemos ahí. Total, se pira con el sable, la herrera sabe que ha hecho mal en el fondo porque se queda de espaldas como diciendo te tengo aprecio y he tenido que hacer esto por mi si me salto alguna cosa lo siento. Y ya vemos que, bueno, pues Din Djarin se va en una nave comercial, deja las armas, aquí me he puesto muy nervioso porque deja armas tan importantes que digo, madre mía, hasta el sable está dejando. Pero bueno, un vuelo comercial, no sé qué, Anto, no sé qué, y llegamos de nuevo con la mecánica en Tatooine. Esta mecánica, que no me acuerdo tampoco de su nombre, que me encanta, en la que tenemos una escena en la que hay como una rata gigante que se la empieza a coger y los droides esos ahí bromeando. Y tenemos, yendo al grano, una construcción de una nueva nave para Din Djarin, ya que perdió la Razor Crest. Y me ha encantado toda esta parte de construcción de la nave, de la mujer esta que es súper carismática y me encanta la mecánica esta, en la que han estado hablando, han estado desguazando la nave... Y en la que luego, que de hecho es la nave, si no me recuerdo, el prototipo de nave de Anakin Skywalker en la amenaza fantasma del niño, de la carrera de vainas.
O es similar, corregidme si me equivoco, ya os digo, podía, ¿vale? Pero es el mismo, lo que pasa es que la pone plateada, le cambia todo, la modifica, es como la tunea. Y tenemos una parte que a mí me ha parecido preciosa, que es cuando él empieza a acariciar la nave, rollo como si fuese sus, ¿no? No sé, me parece muy simbólico. Prueba la nave, se pone a volar, a mí toda esa parte me ha parecido absolutamente, llamarme sensible, pero toda esa parte en la que se ha puesto a volar por Tatooine, en la que se ha puesto para el cielo, me ha parecido muy bonita y visualmente un 10, o sea, apartado técnico 10, o sea, no hay nada que achacar. Y me ha encantado la parte en la que suben y se encuentra a las dos naves rebeldes de la resistencia y lo paran como si fuera la policía de la galaxia. Oye, ¿qué hacen? La nave está identificada. Y efectivamente el otro, corregidme si me equivoco, ¿vale? Estoy de memoria, vídeo natural, vuelvo a repetir, no me apunto nada, pero el gordito de barba es el que creo que le salvó en el episodio de la rana, que estaba la araña, ¿correcto? Por eso le dice, tú eres el de la Razor Crest. Y tenemos un momento que a mí me parece increíble y de humor muy bueno. Es uno de los, para mí, de los mejores chistes que se han metido de Star Wars en la historia, y no exagero, porque eso ha sido tan natural, de que se va con rollo casi a la velocidad de la luz. Y le dice el otro, bueno, ¿qué informamos de esto? Y dice, ¿qué quieres? ¿Volver a la base y hacer un informe todo el día? Como son los policías de hoy en día. Que para una multa, para denunciar algo, te tiras todo el día papeleando. Y es como, pasamos de esto. Y a mí me ha encantado, me encanta. Me ha sacado una sonrisa porque, no sé, me he escojonado. Y es una referencia muy chula. Se escapa todo el percal, vuelve la nave muy bonita, muy chulo, momento emocional. Y efectivamente, pues ya tirando un poco más a grano, Fennec-san aparece. Y le dice, mira, tenemos un trabajo para ti, toma el dinero. Él rechaza incluso el dinero, yo creo que por un poco lo que le debe a Boba. Me ha parecido muy ético por parte de él. Y le dice, sí, pero antes tengo que ir a ver a un amigo. Y termina el episodio, si no mal recuerdo, y termina, ¿no? Gran episodio, argumentalmente muy bien escrito, puro emocional, lore que esperábamos, referencias, parte visual brutal, duelos chulos, incluso la parte de la matanza de la carnicería muy, muy guapa. Sí que es cierto que ha habido una cosa muy falsa que he dicho, no, por favor, que es cuando a uno le mete el sable en la carnicería, se nota que no le ha atravesado, sino que como que la espada le pasa por aquí. Y es como, estos fallos de coreografías no me los puedes hacer. Pero bueno, el único fallo que le daría, se nota, verlo, ¿vale? A uno lo atraviesa y en vez de atravesarlo se nota que le pasa por aquí la mierda esta. Y es como, coño, que te cuesta. Sí que es cierto que, o sea, los duelos que ha habido y tal con el grandullón y tal están muy chulos, pero es verdad que no hemos tenido rollo algún duelo en Mandalorian que digas, espectacular. O sea, hemos tenido tiroteos guapísimos, hemos tenido la aparición de Boba Fett en el episodio de Grogu en Mandalorian, que es brutal, cargándose a los imperiales. Pero no hemos tenido ningún duelo memorable, ni siquiera el de Moff Gideon con Din Djarin, ni siquiera eso. O sea, es un duelo muy chulo, pero es muy breve. O sea, yo espero algún duelo de estos que veremos si nos lo dan, ¿vale? Pero bueno, a excepción de esto, increíble, increíble. Un puro regalo y desde luego creo que incluso ha pasado esto muy rápido. Yo esto sabía que iba a pasar en algún momento, pero en la próxima temporada de Mandalorian. Entonces me choca mucho que esto haya ido tan rápido. Veremos qué pasa en el próximo episodio, que está confirmado que lo va a escribir. Bueno, está escrito por Filoni, lo cual va a ser una bomba. Y vamos a ver, veremos a Luke, veremos entrenamiento de Grogu, porque lo ha dejado claro. Tengo que ir a ver a alguien antes. Así que, vamos, yo creo que el próximo episodio no es que sea esperado, es que nos va a explotar la cabeza, puede ser, no lo sé. ¿Se habrá confirmado el actor de Luke Skywalker y lo han tenido en secreto? Yo, puede ser que sí, es una opción, más que nada, porque Star Wars no es como Marvel, con todo el respeto. Star Wars todos los secretos se los reserva muy bien. Marvel se le filtra todo y lo hacen aposta también. En fin, gran episodio que lo único que me da pena es que deje completamente a la sombra a Boba Fett. Es que la realidad, y paro la música, es que tú vas a ver el próximo episodio no por Boba Fett. Vas a ver el próximo episodio por Din Djarin y qué va a pasar. Y eso creo que está mal. Está mal porque esto es Boba Fett. Es del libro de Boba Fett. Y de hecho, el propio actor, esto no es coña, salió unas declaraciones de un rumor que no estaba muy conforme con lo que se estaba haciendo con su personaje. Salió en una noticia de, no sé si de Reddit, esto es un rumor que se ha dicho en redes sociales, no es oficial, sinceramente, porque tampoco van a dejar que el actor diga esto, pero se está diciendo que el actor, o sea, que le gusta lo que están haciendo, pero que hay algunas decisiones guionísticas con su personaje, las cuales él no ha estado muy a favor. Esto es lo que se ha dicho, pero vete tú a saber si es verdad. No me extrañaría, ¿vale? No digo que sea un desastre, no digo que esté mal, pero es un episodio que deja muy a la sombra a Boba Fett, y eso yo creo que no puede pasar en ninguna serie.
sea, vosotros decidme en qué serie puede pasar esto y si pasa es como un poco, ¿no? O sea, yo incluso yo mismo os lo digo, Boba Fett, que es un personaje que amo, del que sé bastante, yo ahora espero el próximo episodio no por él, sino por un poco qué va a pasar, por Din Djarin y por esto que me ha dejado. Gran episodio, y ya no de los mejores de Boba Fett, el mejor de Boba Fett, yo diría, aunque no diría que sea de Boba Fett, pero de los mejores de Mandalorian. Estaría en mi top 5, top 6 fácil, porque creo que es un episodio que tiene lore, duelo, parte emocional, parte bonita, parte de humor, incluso bueno. No sé, es un episodio que lo tiene casi todo, diría yo, o todo. Y es un episodio que sabe jugar el partido, sabe lo que está jugando, y se nota, y se nota. Así que nada, este sería mi análisis, mi opinión. 20 minutacos y medio, vaya tela, me he enrollado, me callo ya. Esperando que os haya gustado. Si sois nuevos, os invito a que os suscribáis. Y las redes sociales nuevas, donde subo la opinión siempre adelantada, exclusivas, voy a hacer sorteos, mejor dicho, que son nuevas redes sociales, Twitter e Instagram. Espero que me sigáis, las tenéis abajo. Seguidme, por favor, que me hace mucha ilusión hablar con ahí por vosotros. Me mandéis mensajes privados. Subo noticias, subo actualizaciones de todo. Redes sociales abajo, el Twitter y el Instagram. Si tenéis Twitter, me seguís por Twitter. Si tenéis Twitter e Instagram, me seguís por las dos. Si tenéis Instagram y no Twitter, pues me seguís por Instagram, ¿vale? Seguidme sin falta. Sin más, dejadme vuestra opinión, vuestro análisis, vuestra nota del episodio, un buen like y nos vemos en el próximo episodio de análisis, el próximo miércoles y cuando termine la serie, debate. Un abrazo y que la fuerza nos acompañe. Chao.